Hola, hola, ¿cómo están? Porque siempre pasa algo. Estamos también en una etapa donde nos gusta vincularnos con los hinchas que hoy día están lejos de las canchas, pero que han encontrado maneras diferentes de poder apoyar a su equipo. Y uno de aquellos es el tablón virtual que tiene el CDF en cada partido. Y de hecho, pudimos ver, por ejemplo, en el partido entre Coquimbo y Wanderers, un momento muy singular, la celebración del empate de Wanderers, ese penal de Enzo Gutiérrez. Por parte de Luis Abarza y su hermano Manuel González, que estamos viendo ya acá en pantalla y que emocionó a mucha gente a lo largo y ancho del país, evidentemente con el contenido emotivo que nos hace poder darnos cuenta de que el fútbol es mucho más que una pelota dando vuelta y 22 hombres corriendo detrás de ellas. Estamos con Luis, que es el hermano de Manuel, que lo vemos acá en pantalla. En Valparaíso, me imagino, porque esa es la primera pregunta, Luis. ¿Dónde están? Y cuéntame un poquito de tu familia. Siempre pasa algo. Ya, estamos aquí en Paraíso, hermano, y mi madre estaba bien, tío, ahí emocionado con mi hermano. Y siempre atento, si mi hermano vio por tele el tablero virtual, pues me preguntó a mí cómo participar, pues yo averigüé, me registré y que conté que quedé listo para un partido y mi hermano feliz, feliz, porque han listo en un partido este, el cuarto partido que participamos en el tablero virtual. Oye, pero qué maravilla. Oye, Luis, y cuéntame, ¿cómo nace el fanatismo de la familia por Wander y particularmente de tu hermano Manuel? De mi tata nace. Mi tata la capturó del corazón y mi hermano siguió. Y a mi papá lo hizo cambiarse de equipo. De la carta lo hizo pasarse al Wander y hacerse socio de una. Oye, ¿usted en qué parte de Valparaíso viven? En el Cerro La Cruz. En el Cerro de la Cruz. Oye, y cuéntame un poquito cómo es la relación con tu hermano, cuál es el problema que él tiene, cómo es el día a día de ustedes en el seno de la familia. Mi relación con mi hermano es buena, buena, todo tranquilo, alegre, de repente peleamos, de repente jugamos, pero cuando es de partido estamos los dos aquí atentos en el tablero virtual viéndolo. Y si quieres saber más de la historia, aquí está mi mamá que le puede contar de él. Hola, Hola, señora, ¿cómo está? Gusto saludarle. bien, igualmente la salud de mi hijo. Él nació con enfermedad, una neurofibromatosis. Él teníamos una vida en él. Podíamos decir no tan normal porque él de chico del año empezó a partir, íbamos al colegio, partido del Wander, la oportunidad de llevarlo a Mantagua. Y ya hace, me cuesta reconocer que mi hijo ya está postrado, que con él salíamos mucho, sobre todo cuando había partidos del Wander, aunque fuera en la noche, en la tarde o el temprano en la mañana, íbamos con mi marido y el niño a ver el Wander. Y si llovía también, Siempre. aunque hubiera, íbamos a ver el Wanderito arriba al estadio porque él es caturro de corazón. Su pieza es totalmente, tiene las cortinas de él son verdes, Wander. Él reclamó porque la fue pintada de verde después del incendio, en el 2014. Pero ya Claro, se estamos encendió viviendo la en casa. nuestra casa. Sí, en el 2014 el incendio tan grande, pero él no se echó a morir. Él dijo, seguimos la casa, vamos a tener una y la vamos a tener linda la otra. Pero tu Oiga, corazón. ¿y usted cuando Hincha él. vio esa celebración de ayer levantando el brazo, Manuel, tan contento? La verdad es que le prometo, yo personalmente me emocioné mucho al observarlo y por eso nos interesamos en conocer esta historia. Es apasionado, él es de estos hinchas. Me emociona cuando él está bien, cuando celebra el gol y triunfa el Wander, una semana, un mes entero de triunfo el Wander. Lo único que quiere ver es el Wander. El sueño de Por él, supuesto. cuando esté más grande, cumple un sueño, ser el entrenador de su gran equipo, del Santiago Wander. Quiere entrenar Imagínate. al equipo. Sí, No, de verdad. a mí me emociona. Me gusta cuando él vibra con los partidos del Wander, aunque lo den tarde ahora en la tele, él los ve igual. Él los ve, él los disfruta. Y él no le pueden hablar mal del Wander que está jugando mal, no. Él vibra. Puro bueno. Él. No, yo Manuel te quiero felicitar, la verdad es que creo que eres un hincha ejemplar.
más allá de todos tus problemas y que evidentemente tienes ahí el amor de tu familia que te apoya, tus sueños creo que están ahí, parecen difíciles a veces, pero nada es imposible. Es un hecho de la causa, así que de verdad yo te quiero desear lo mejor, contarte que de verdad me emocioné mucho con tu celebración y ojalá que puedas seguir con esa pasión haciendo todas las cosas de tu vida, Manuel, porque verdaderamente creo que eres un ejemplo para muchos y has logrado a través de tu historia también unir mucho más a la familia de Wanderina, que es la familia a la cual tú perteneces, así que de verdad te mando un abrazo grande, Manuel. Sí. ¿Quiere ver el clásico ahora? Claro, por supuesto que sí, pues. Se va a venir pronto y va a ser un partido tremendamente interesante y ojalá para ustedes que pueda ganar Wander, que sería muy lindo poder ganar ese clásico. ¿Qué edad tiene ahora, Manuel? 18. 18. 18, perfecto, 18. No, se pasaron. Y son una familia súper unida, una familia wanderina. Esperemos de que cuando esto pase, y cuídense mucho ahora que aumentaron los contagios, pueda de alguna manera volver a la cancha, volver a estar presente con los jugadores. Y de verdad, insisto, la historia de ustedes es muy conmovedora. Te quiero agradecer a ti, Luis, a usted, la mamá, a Manuel, por regalarnos estos minutos. Y decirle sinceramente de que el hincha es parte fundamental del fútbol. El fútbol no existiría si no hay hinchas como Manuel, que con toda su pasión alientan, apoyan y entregan un amor incondicional a los colores. Así que esas experiencias, esas manifestaciones, creo que alimentan también el fútbol chileno y son parte de nuestra cultura. Así que abrazo grande y muchas gracias por estos minutos. No hay... abrazo también para usted. Chao. Muy bien. Familia Wanderina, Luis Abarza, Manuel González, madre, acá en Siempre Pasa Algo, en esta singular historia que queríamos compartir en nuestro canal.